Egunon guztioi eta ongi etorriak danak. Bueno, gaurkoan prentsaurrea azaltzera goazena da egindako azterlan baten inguruan prestatu dugun uda ikastaroa. Eta horretarako nerekin batera dauzkat Itziar Alkorta ezkerretara, EHUko uda ikastaroetako zuzendaria ezkerrek asko Itziarren menagoteagatik, eta noski Xabier Barandiaran bea, aldundiko aurkularia eta ikastaro honen antolatzaile zuzendaria. Bueno, zergatik azterlana eta zergatik azterlan hori. Guk azterketa bat egin dugu COVID-19ak zenolako arrastoa utzi duen jakiteko Gipuzkoan. Arrasto sakona utzi du COVID-19ak Gipuzkoan, hori bai aurreratu dezakegu, eta horren inguruko azterketa bat egin dugu. Zergatik azterketa eta zergatik hain justu azterketa hori. Bueno, azterketaren zergatia guk Gipuzkoako Foru Aldundiak urte batzu dara matzagu Gipuzkoarekin beste modu batera lan egin nahian, Gipuzkoa elkarrekin eraiki nahian, Gipuzkoa hobe bat elkarrekin eraikitzeko, eta ordu zentzua edo ordu jatorria azterketa honek. Izan ere, gobernantza kolaboratiboa aipatzen degunean, hainpestetan aipatzen deguna, hoxe du muinean alegia elkar hobeto ezagutu, elkarrekin hausnartu, gogo eta konpartitu, pentsamendua konpartitu, esperimentatu eta proiektuak abian jarrien justu helburu horrekin, alegia elkarrekin Gipuzkoa hobeto eraikitzeko. Hori da, etorkizuna eraiki zen helburu estrategikoa, eta beraz horren baitan egiten dugu edo kokatzen da azterketa hau. Gipuzkoaren temperatura ezagutzeko, Gipuzkoaren nahiak, Gipuzkoak nola bizi izan duen COVID-19a, zenolako arrastoa utzi duen, nola eragin dion bere bizitzan hainbat esparrotan. Eta horrekin, noski, arazoak identifikatu, kezkak eta gero ere ekarpenak jasotzeko. Guk etorkizuna eraiki zen egiten ditugun azterketak edo prozesu hauetan jakintzan sakontzen saiatzen gera, jakintza guneak ezagutu eta nazioarteko adituak ere ukitzen ditugu gurekin gogoetak partekatzeko. Horixe da izan zen ere uda ikastaroen edukia. Eta zergatik hausnarketa hau, alegia, zergatik egiten dugu hausnarketa hau, beste alde batetik ohikoa dena, guku da ikastaroekin batera urtero egiten dugu gogoeta bat, hain justu unibertsitatearekin ere elkarlan hori sustatu nahi dugulako, eta unibertsitatearen ezagutza ere partekatu nahi dugulako gizartearekin, baina hausnarketa hau egiten dugu justu COVID-19ak arrasto handia utzi duelako, horren jakitun gera, eta ondorioak eukiko dituelako gure lurraldean, eta ondorio horiei aurre egiteko, tresnak behar ditugu, ezagutza behar dugu, elkarrekin konpartitu eta gero ere elkarrekin Gipuzkoa hobeto eraiki edo estrategiak egokitu edo horretan lagundu, edo aldaketak egiten lagundu. Badakigu Gipuzkoak sekulako ahalegin individuala eta kolektiboa egin duela COVID-19aren aurrean eta lurraldeak sendo erantzun duela zentzu horretan. Baina pandemiak eragina ere izan du, eta horretan bai izan dezakegu aurretik zetozen aldaketak bizkortu egin direla pandemia egoera honetan, desafio berriak sortu direla, eta horriei aurre egin behar diegula, eta gizartearen ohituretan ere aldaketa sakonak sortu direla, eta horrei ere alde edo aurre egin beharko diegu. Inpaktu hori beraz aztertu eta ezagutzea da gure helburua. Datu esanguratsuak aurkeztuko ditugu eta datu zehatzak uda ikastaroetan. Eta horrela, guk uda ikastaro honekin egingo deguna da, justu azterketa hori ezagutarazi, gure ikasturte politikoari hasiera emango diogu, irakurketa hori konpartitu egingo dugu eta kontrastatu nazioarteko aditu nabarmenekin eta Gipuzkoako gizarteko eragile ekonomiko guztiekin eta noski uda ikastaroekin. Eta beraz Itziar nahi dezunean zentzu horretan, elkarlan horren inguruan ere zure hausnarketa egiteko nahi dezuna zurea daitza. Eskerrik asko. Egunon, hain zuzen ere gaur aurkezten dugun ikastaroa orain aipatu den lankidetza emankor baten barruan txertatzen dela azpimarratu nahi nuen esan den bezala. Izan ere, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroek hasieratik egin dugulako bat Gipuzkoako Foru Aldundiaren etorkizuna eraikiz estrategiarekin. Hasieratik izan ginen parte hartzera deituak eta lankidentza emankorra dela argi erakusten du gaur aurkezten dugun uda ikastaro honek.
Estrategia honek, etorkizuna eraikiz estrategiak, gure zereginarekin du zerikusi handia. Gure lana da unibertsitateak sortzen duen ezagutza gizarteratzea. Eta ezagutza hori gizartearekin partekatzea. Ikerketa eta berrikuntza arduratsua egitea esaten diogu horri unibertsitatetik. Eta euskal gizartearen erronkei modu berritzailean erantzuteko gaude unibertsitatean. Horregatik, hain zuzen, Foru Aldundiak Gipuzkoako lurraldearen alde eskatu zigun konpromisoari erantzuten diogu uda ikastaroetan. Beste gizarte eragile eta politika publikoen arduradunekin batera. Eta gure estilora egiten dugu. Modu ireki, parte hartzaile eta eraikitzailean, erronka hoiei eta erronka hoien gaineko gogoeta eta eztabaida partekatzen saiatzen gara, hori da gure ekarpena. Aipatu nahi nizuen ere, aurten betetzen ditugula 40 urte, eta 40 urte horietan, egia esan, unibertsitatearekin batera sortu ginela gogoraraziko dugu, eta baita azpimarratu ere unibertsitateak hasieratik egin zuela ezagutza gizarteratzeko apostua. Konpromiso hori hasieratik erakutsi zuen, eta hain zuzen ere lehendabiziko edizioa izan zen Gipuzkoako Foru Aldundiari esker antolatu zen lehendabizikoa 1982 garren urtean unibertsitate sortu berriarekin batera, eta aipatu nahi dut, aprobetxatu nahi dut egokiera hau aitortza hori egiteko Gipuzkoako Foru Aldundiak hasieratik ezagutza partekatzeko egin zuen apostua luzea baita. Esandako guztiagatik beraz, oso garrantzitsuak dira etorkizuna eraiki zen baitan Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatzen dituen gure uda ikastaroak, eta besterik gabe, hitza eman nahi nioke zuzendariari Xabier Barandiarani ikastaroaren programa eta gakoak azalditzan. Eskerrik asko. Eskerrik asko Itziar, egunon guztioi, mila esker etortzeagatik. Lehenik eta behin nik eskerrak eman nahi nizkieke bai Eider Mendoza gobernantzako diputadari, Aldundiaren babesagatik, eta baita ere Itziar Alkortarri Euskal Herriko Unibertsitatearen etengabeko babesarengatik, bai udako ikastaro honengatik eta baita ere etorkizunarekiz egitasmoa dela eta. COVID-az hitz egitea ez da ezer berriaz hitz egitea, baino gure egunerokoan, bereziki erakunde sisteman, baino gainontzeko gizarte eragileetan ere, COVID-a gure eguneroko bizitza eragindu. Gure eguneroko bizitza eragindu, zalantzari gabe osasun sisteman, gure eguneroko bizitza eragindu sistema ekonomikoan, sistema sozialean, eta baita ere modu berezian bizi izan dugu, konfinamentua edo gure gizarte harremanen murrizketa. Beraz, COVID-19ak eta pandemiak sekulako eragina izan du gure gizartean. Eta egunerokoan, saiatu gara horri erantzuten, baina batzutan komeni da patxara pixka batekin gelditzea eta hausnarketa bat egitea. Zer gertatzen ari zaigun, honek nola eragingo duen gure etorkizuneko herrigintzan, nola eragingo duen gure familiako bizitzan, nola eragingo duen gure harreman sozialetan, zer nolako egoera topatuko ditugun, bai aldaketa klimatikoari dagokionean, edo garapen ekonomikoari dagokionean, edo gure osasun eta ongizate zerbitzuei dagokionean. Eta udako ikastaro hau hausnarketarako parada bat da. Eta hori da bere helburu nagusia. Eta urten gaia ezin zitekeen beste gai bat izan. COVID-19a, eta honek izan duen eragina, eta etorkizunera begira proiektatzen duena aztertu nahiko genuke. Beraz hori da, oraingo datorren ostiralean, izango dugun udako ikastaro honen helburu nagusia. Eta horretarako, bi plano ezberdinetan arituko gara, alde batetik nazioarteko ikuspegiarekin Sami Nahir gonbidatu dugu, denok dakizuen bezala zientzia politikoetako katedraduna, argeliarra jaiotzez, urte luzeetan Frantzian bizia, Espainiako unibertsitate diferenteetan klaseak eman dituena, aditua globalizazioan
aditua bereziki inmigrazioan, eta uste dugu COVID-19a nazioarteko ikuspegirik gabe, egun hauetan, espazio publikoan garbi ikusten den bezala, ezin dela ulertu. Etxe honen ezaguna da, Sami Nahir, duela urte batzuk, etorri zenbait ere udako gure ikastaroetara, ukantolatzen dugun udako ikastaroetara, eta momentu honetan uste dugu bere presentzia oso interesgarria izan daitekeela. Baita ere, parte hartuko du Sara Balinak, Sara Balina da Ekonomia eta Prospektiba Bulegoko Espainiako Gobernuko zuzendaria, interesatzen zaigulako bereziki estatuaren perspektiba eta etorkizunera begira zer nolako baldintzak sortzen eta aurreikusten diren bai alor ekonomikoan eta bai alor sozialean. Eta plano honetatik pasako gara Gipuzkoako planora. Nagusiki interesatzen zaigun planoa da eta hor lau ardatz nagusi jorratuko ditu. Lau ardatz horiek gizartean eta gure realitatean markatuak datoz. Alde batetik, Jose Ignacio Asensio ingurumeneko diputatuak aldaketa klimatikoari buruz hitz egingo digu eta COVID-ak nola eragin duen hain zuzen ere aldaketa klimatikoaren aurkako sensibilitate horretan eta burruka horretan. COVID-ak gaurko garapen ereduaren kuestionamentu eta interpelazio evidente bat ekarri du eta Jose Ignacio Asensio diputatuak horrei buruz hitz egingo digu beti ere Gipuzkoaren ikuspuntutik errealitatearen azterketa bat eginez eta etorkizunera begira dauzkagun asmoak landuz. Ondoren, Javier Larreñagak lehiakortasunaren ikuspuntua landuko digu, COVID-19an egon den galdera ikur nagusienetako bada, nola eragiten dio honek Gipuzkoako ekonomiari, eta honek nola eragingo du etorkizunean gure ekonomian, eta zeintzuk dira gure lurraldearen lehiakortasuna mantendu areagotzeko beharrezkoak diren baldintzak, eta Javier Larreñaga ekonomia diputatuak horrei buruz hitz egingo digu. Hirugarrenik, hirugarren hanka garrantzitsua da hain zuzen ere gure ongizate sistema eta gure gizarte politika sistema, dakizuen bezala COVID-19ak eta pandemiak bereziki astindu du gure residentzia sistema. Sistema horrek erantzun onbat eman duelakoan gaude, baina osnarketa bat egin nahi dugu, zer gertatu zaigun, eta zeintzuk diren epe motz eta epe ertainean dauzkagun erronkak eta erronkoi buruz arituko zaigu Maite Peña gizarte politiketako diputada. Eta azkenik, eta laugarren hanka bezala, Eider Mendozak aurkeztuko ditu, hain zuzen ere edo aurkeztuko du, martxoa pirilean eta uztailean egin diren bi inkestetan oinarritutako ikerketa. Eta ikerketa horrek guretzat garrantzi berezia dauka, zeren ikerketa hori ikerketa bat baino zerbait gehiago da. Alegia da gure etorkizuneko politikak lantzeko hausnarketarako bide egokiena. Eta bi inkesta horiek egin ziren, bi inkestak berdinak dira, baino jarraian bi olatu egin dira evoluzioa ikusi alizateko, eta inkesta hortan galdetzen da zeri buruz, nola pentsatzen dugun Gipuzkoarrak, zer percepzio dugun Gipuzkoarrak, nola bizi izan dugun COVID-19a, nola aldatu dituen gure bizitza ohiturak, zer eragin izan duen gure ekonomian, gure bizitza sozialean, eta etorkizunera begira nola ikusten dituzten Gipuzkoarrek gauza guzti horiek. Inkesta horren emaitzak, ikerketa amaituta dago, eta ikerketa hori aurkeztuko du Eider Mendozak. Eta bukatzen joateko, esan nahi nuke, ikastaro hau ez dela bakarrik. Ikerketa baten berri emateko, edo erakunde sistemak bere ikuspegia agertzeko, baizik eta benetan ikastaro honetan nahi duguna da elkarrizketa bultzatu, hausnarketa konpartitu lehen Eiderrek adierazten zuen bezala, eta alde horretatik esan behar da benetan eskertzekoa dela ikastaroak izan duen harrera. Ikastaroa COVID-19 jartzen dizkigun baldintza, murrizketa baldintzak
direla eta ba, urte oro egin hori da Miramar Jauregian, baina oraingoan Tabakaleran egingo da, eta Tabakaleran egingo da ba, apuntatu den jende kopurua handia delako, eta mugan gaude momentu honetan. Momentu honetan daukagu Tabakaleran 160 laguneko muga, eta egia esan, ba, inskribituekin hortxe gabiltza, horrek erakusten du zer nolako interesa duen gai honek, eta momentu honetan guretzat aukera polita da, eta aukera honba da, Gipuzkoarrekin, ba, Gipuzkoarron etorkizuna lantzeko, hitz egiteko, osnartzeko, COVID-19ak izan duen eragina bitarteko. Beraz, hausalitzake ikastaroaren edukien aurkezpena. Irutzen mazen zuen laburpentxo bat egingo dugu gazteleraz. Bien, bueno, como les decíamos, vamos a resumir lo dicho anteriormente, pero lo fundamental es la Diputación Foral de Gipuzkoa ha organizado un curso de verano en la semana que viene con el título Gipuzkoa tras la COVID-19 balance, es el título que le hemos dado. ¿Por qué este estudio y por qué en relación a este asunto? Saben que en etorkizunarekin venimos trabajando desde hace mucho tiempo para trabajar mejor, para construir mejor el futuro de Gipuzkoa. Y entre los pasos que damos o los asuntos que abordamos están, evidentemente, el generar y compartir conocimiento. Es lo que pretendemos hacer con este curso. ¿Por qué en relación a la COVID-19? Porque, efectivamente, el impacto que ha generado en Gipuzkoa es evidente, eso sí que les podemos adelantar, y va a suscitar cambios importantes también en la sociedad guipuzcoana. Por tanto, tanto la Diputación como la propia ciudadanía, bueno, pues se deben preparar frente a estos cambios para adecuarnos, para adaptarnos, para construir, como les decíamos antes, una Gipuzkoa mejor entre todos y todas. Es el objetivo de este estudio que vamos a presentar la semana que viene. Pero no es únicamente una presentación, como decía Xavier, sino que vamos a también reflexionar sobre el asunto y ver cómo podemos abordar este asunto mejor de manera conjunta. Itziar, yo creo que más no puedo resumir, pero zure tartea. Eskerrik asko, Eider. Yo había puesto de relieve que los cursos de verano de la Universidad del País Vasco colaboramos desde sus inicios con la Diputación Foral de Gipuzkoa en el marco y en el modelo de la estrategia Etorkizuna Eraikiz. Desde el comienzo fuimos llamados a participar en el reto de trabajar por Gipuzkoa en un modelo de gobernanza colaborativa y hemos respondido con el máximo compromiso al reto que nos lanzó la Diputación junto con el resto de los agentes sociales y económicos para reflexionar y poner en marcha los proyectos estratégicos del territorio. Pero lo cierto es que esta colaboración viene de muy lejos, puesto que, rememorando este año, en nuestra 40 edición, los inicios de los cursos de verano de la UPV-EHU, pues nos damos cuenta de que la Diputación Foral de Gipuzkoa apostó desde el primer momento porque nuestra universidad fuera una universidad cercana al territorio y fuera una universidad volcada en compartir conocimiento y reflexión con la sociedad guipuzcoana. Por ese motivo, pues creo que es una oportunidad única para reconocer esa colaboración y esa apuesta que la Diputación Foral de Gipuzkoa desde sus inicios hizo en su día y que hoy da los frutos que hemos comentado en esta presentación. Bueno, pues muy brevemente también, en primer lugar agradecer tanto a la Diputación Foral de Gipuzkoa como a los cursos de verano de la Universidad del País Vasco el apoyo y la colaboración para la organización de este curso, que tiene un único objetivo y es pensar y reflexionar de manera compartida con la sociedad civil y con la sociedad organizada en torno a cómo va a ser la sociedad post-COVID. Y para ello hemos organizado un programa que tiene dos claras dimensiones, una dimensión más internacional en el que va a intervenir con una interesante ponencia Sami Nahir. Sami Nahir es conocido ya de esta casa, catedrático de Ciencia Política, que vive actualmente en París, argelino, experto en inmigración y en relaciones internacionales y sobre todo nos va a hacer una aproximación del mundo post-COVID desde el ámbito más internacional y creo que con los acontecimientos que se está viviendo en los últimos
meses a nivel internacional, pues creo que es totalmente pertinente que Saminair esté entre nosotros y va a ser un honor recibirle y disfrutar con su reflexión. En segundo lugar, Sara Ballina, que es la directora de la Oficina Económica y de Prospección Nacional, que nos va a hablar fundamentalmente también de la sociedad post-COVID, cuáles son las prospecciones que se están desarrollando a nivel estatal. Y, en segundo lugar, vamos a pasar a un plano más guipuzcoano, en el que vamos a reflexionar fundamentalmente sobre cuatro ejes. En primer lugar, José Ignacio Asensio, el diputado de Medio Ambiente, nos va a hablar sobre el cambio climático y sobre cómo tenemos que abordar la lucha contra el cambio climático, porque la pandemia ha evidenciado un agotamiento del modelo de desarrollo actual y, por lo tanto, hay fuertes interpelaciones hacia el futuro de nuestro modelo de desarrollo. Después, Javier Larrañaga, el diputado de Economía y Desarrollo Rural, nos va a hablar sobre la competitividad del territorio. La economía es una de las grandes preocupaciones, también a nivel social. En todas las encuestas de opinión pública aparece que la situación económica y la competitividad como una de las grandes preocupaciones. Javier Larrañaga nos va a hacer un análisis de la situación actual de la economía guipuzcoana y después nos va a hablar de cuáles son las condiciones de futuro de esa competitividad territorial. Uno de los grandes afectados por el COVID y por la pandemia han sido, sin duda, la sociedad del bienestar y muy especialmente el sistema de política social. La responsable, la diputada de Política Social, Maite Peña, nos va a hablar sobre la situación actual de las residencias, sobre las condiciones en las que se está desarrollando la lucha contra el COVID en el sistema de política social en su conjunto y cuáles son las perspectivas de futuro. Y, finalmente, la diputada de Gobernanza, en cuarto lugar, nos va a hablar sobre cómo ven los guipuzcoanos el futuro, cómo vemos los guipuzcoanos, guipuzcoanas, el futuro. Hemos hecho una investigación muy seria con dos encuestas, una que se realizó a finales de marzo o abril y otra que se ha realizado en junio, finales de junio, principios de julio, en el que se pregunta a los guipuzcoanos cómo ven el futuro. Y a través de esa investigación vamos a poder reflexionar. Como decía, para terminar, no es un curso en el que solo vayamos a hablar las instituciones o los expertos, sino que es un curso donde pretendemos que haya un debate serio con todos los participantes en este curso de verano, que son muchos, que se desarrollará en Tabacalera, y yo creo que es una muy buena oportunidad para pararnos a pensar sobre nuestro propio futuro, sobre nuestro propio presente y las condiciones futuras que se establecen. Eskerrik asko. Galderaren bat izango bazen dute, erantzuteko prest gaude. Vale, parkatu, galdetu nahiko nizuke zuri zehazki Eider, datu esanguratsuak aurkeztuko dituzuela zenion, zure izaldian, ez dakite daturen bat aurreratzerik izango zenuken, badakite hor dagoela, ikastaroaren erakargarritasuna, eta, jendeak izan dezan bertara joateko grin hori, baina ez dakite zerbaitek benetan arreta deitu dizuen, eta daturen bat aurreratu zenezakeen. Eta zarretxetan bizi izan denaren azpimarra egingo da ikastaro honetan, benetan kolpatu dituelako pandemiak. Horri lotuta galdetu nahiko nizuke aste honetan Osasun Sailak publiko egin duen protokolo horren arira, ez dakit Gipuzkoako aldundiak kontrolatzen dituen zarretxeetan, ez dakit temperatura neurtu duzuen langileen partetik astero PCR-ak edo bi astetik behin PCR-ak egin beharra nola jaso duten, ez baitira derrigorrezkoak, ezin bai zaie derrigortu, ez dakit horre jaso duzuen feedbackik langileen partetik, hori. Bai, eskerrik asko. Bi galdera egin dituzu, lehenengoari dagokionez, ezin eta aurreratu bestelaino realitzateke eta bakalerara jungo, baina bai aurreratu dezakedana da arrasto nabarmena utzi duela COVID-19 gure gizartean. Hori argi dago. Baina detaileak izango dituzute datorren astean antolatu dugun uda ikastaro horretan. Zinez interesgarria izango da, emaitzak interesgarria dira.
guere harrituta geldituta gea hainbat gauzakin. Hori lehenengoari dagokionez. Bigarrena, egoitzetako egoera. PCR-ak aipatu dituzu, bueno, Gipuzkoan ez da sekula arazorik egon horrekin alegia. 2020ko uztailetik aurrera hasi ginean PCR preventiboak egiten egoitza guztietan, 120.000 PCR egin ditugu geroztik eta ez degula sekula horrelako arazorik eduki. Beraz, ez dezagun arazorik sortu ez dagoen lekuan. Bestelako galderaren bat. Sí, yo quería saber si la Diputación ha hecho una primera aproximación o estimación del impacto socioeconómico que va a tener la pandemia en Guipúzcoa y luego también este impacto, cómo va a condicionar o en qué aspecto sobre todo va a condicionar la estrategia de Torquizuna Eraikiz. El impacto que va a tener el COVID, la COVID-19, bueno, lo vamos midiendo continuamente, pero en cualquier caso el viernes también daremos cuenta de ello y además lo vamos a abordar desde múltiples aspectos y yo insisto que va a ser interesante precisamente. Ahora bien, luego ha hecho una segunda pregunta que ahora ya… ¿Cómo va a condicionar? Bueno… Torquizunarekiz precisamente el objetivo que tiene es, primero, conocer, segundo, condicionar o no las políticas que pueda tener, pero también al mismo tiempo es la Diputación Foral de Gipuzkoa aspira a ser una institución transformadora también. Es decir, nosotros no aspiramos únicamente a condicionar nuestras políticas públicas a la temperatura que pueda haber en la sociedad guipuzcoana, sino cuando vayamos a ver, porque tiene aspectos relevantes esta encuesta que hemos realizado en cuanto a los movimientos que se han acelerado, también los nuevos cambios sociales que va a haber, por tanto, vamos a tener que adaptar y adecuar nuestras políticas, como hemos hecho además desde el inicio del COVID, es decir, cuando impactó la COVID-19 en Guipúzcoa, tomamos decisiones drásticas, como fueron, por ejemplo, modificar todos los presupuestos. Tuvimos que modificarlo primeramente para hacer frente a dos objetivos. Uno, establecer las prioridades de la Diputación, que era protección social y economía, y también, evidentemente, los proyectos estratégicos. Por lo tanto, nosotros vamos adecuando constantemente las políticas que vamos llevando a cabo, pero al final también, pero al mismo tiempo, quiero decir, más allá de adecuar, también aspiramos a transformar la sociedad cuando vemos que hace falta. Por tanto, esa doble aspiración tiene la Diputación Foral de Gipuzkoa. Pero daremos cuenta de ello, insisto, el viernes y tendremos oportunidad de reflexionar al respecto entre todos. En relación a la estrategia de Torquizuna Eraikiz, nuestra impresión es que la reflexión acerca del futuro constituye un elemento mucho más esencial tras el COVID que en el contexto pre-COVID. ¿No? Todos somos conscientes de que el impacto de la pandemia ha sido brutal en distintos órdenes y que eso afecta y transforma nuestra vida individual y colectivamente. De tal manera que la reflexión acerca del futuro se constituye en un elemento mucho más central en este momento. De tal manera que en sí mismo la estrategia reflexiva de Torquizuna Eraikiz tiene dos puntos que son incuestionables. La primera es que el mundo ha cambiado y, por tanto, la reflexión acerca del futuro hay que traerla al presente y tiene que ser un elemento de las políticas públicas con centralidad. La segunda es que ya las instituciones públicas no pueden hacer esa reflexión en términos estrictamente autárquicos. O sea, tiene que hacerse de la mano de la propia sociedad, ¿no? De tal manera que la pandemia viene a ratificar de alguna forma la necesidad de profundizar en la estrategia de Torquizuna Eraikiz que la Diputación Foral de Guipúzcoa ya viene desarrollando. Creo que la voy a responder yo. EIDER va a presentar estrictamente esas dos investigaciones, pero los contenidos de información que vayan a desarrollar los otros ponentes incluirán elementos de diversa índole, ¿no? Maite Peña, la diputada de Política Social, tiene estudios que se han hecho ad hoc, informes
en el contexto de las políticas sociales y de las residencias. O Javier Larrañaga tiene una clara idea del impacto socioeconómico, por ejemplo, en el ámbito de las políticas públicas en la Diputación Foral de Gipuzkoa. Quiero decir que va a haber mucho más contenido, pero para este curso de verano hemos desarrollado una investigación ad hoc, sobre todo para conocer bien qué piensan los guipuzcoanos acerca de su propio futuro. Xaren bitartez bi galdera helarazi dizkigute serretik, hauek izango lirateke lehena. ¿Qué obstáculos legales ha encontrado la Diputación para no poder hacer obligatorias los test a las trabajadoras de las residencias? Hori lehena, eta bigarrena, ¿en algún escenario la Diputación se plantearía hacer dos pruebas semanales en las residencias cuando la incidencia supere los 300 puntos? En relación a la primera pregunta, obstáculos legales ni siquiera lo hemos planteado, puesto que, como decía anteriormente, nunca hemos tenido ningún problema en relación a las pruebas que se realizan a las personas trabajadoras en los centros residenciales. Desde julio del 2020 hemos realizado más de 120.000 pruebas diagnósticas, la Diputación en colaboración con la DIA, y nunca ha sido un problema. Por tanto, no hemos abordado otro tipo de cuestiones. Y en relación a la segunda pregunta, los protocolos se van estableciendo en colaboración siempre con Osakidetza, con el Departamento de Salud, en función de las necesidades que vayamos teniendo. Nosotros como Diputación estamos satisfechos con el acuerdo que hemos alcanzado con el Gobierno Vasco en relación a las pruebas PCR que se le vayan a realizar, que se vayan a realizar a las personas trabajadoras. Desde un principio hemos querido reforzar los protocolos para que la seguridad sea la máxima a las residencias. Por tanto, en ese sentido, considero además que desde un inicio hemos ido adecuando, adaptando tanto protocolos como servicios en el Departamento de Política Social y también con Osakidetza. Por tanto, iremos viendo en función de la evolución. Pero en cualquier caso, ahora, como hasta pues lo necesario era esto y se ha alcanzado un acuerdo, por tanto, satisfacción. Este galderaren bat. Ez, beraz, amaitutzat emango genuke, eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela. Eskerrik asko Itziar eta Xabier.